Hola, buenas. Esto es un vídeo para el Colegio Institución Profesional Salesiana de Carabanchel en la que explicaré cómo hacer un ejercicio en el que hay que programar con facilino y como podemos ver aquí eh, el programa va a consistir en hacer la maniobra del de vuelo del tricóptero. Este se controla con cuatro botones a los que les voy a asignar cuatro colores para distinguirlos y aparte tenemos un pulsador ya dependiendo de, de lo que pulsemos pues obtendremos un tipo de movimiento u otro eh, una de las características que hay que tener en cuenta es que el, el dron tiene que estar como se muestra en la imagen eh, es necesario mantener al menos la velocidad media en los tres rotores para esto lo que vamos a necesitar es que el motor 1 gire a derecha es un 50% de su potencia y el motor 2 y 3 giren a izquierda es el 50%. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, además de conseguir la sustentación, como vemos aquí con, esto, con estas pautas, vamos también aparte a, a hacer estos ocho movimientos y lo vamos a hacer mediante el programa Facilino, que como podemos ver aquí, pues en el setup lo que he hecho es declarar las variables motor 1, motor 2, motor 3, que las he, las he llevado a los pines analógicos 0, 1 y 2. Después de establecer las variables de los motores, he establecido las variables de los, de los botones. El botón azul, el botón rojo, el botón negro y el botón amarillo. Luego también tenemos aquí el pulsador y como sabemos eh, cualquiera de cualquier botón es digital, nos puede dar 0 o 1, es decir, apretado o sin apretar. Por tanto todos tienen un pin digital. Y bueno, para acabar de leer el setup lo que vemos aquí es inicio apagado, que ahora voy a explicar, esto es una función, y luego iremos con el loop. Para explicar el inicio apagado lo que vemos es Aquí arriba tengo puestas todas las funciones, cada una asignada a un movimiento. Como podemos ver, el inicio apagado lo que tiene es el motor 1 apagado en 0, el motor 2 apagado y el motor 3 apagado. Como hemos dicho antes, el ejercicio te pide una sustentación siempre en la que te pide que el motor 1 gire a derecha 50% y el motor 2 y el motor 3 a izquierda 50%. Es decir, yo en el programa voy a asignar que 50 a derechas es positivo y a izquierdas es negativo. Entonces, lo que va a pasar es que en la sustentación tenemos 50% del motor 1 y el motor 2 y el motor 3, como podemos ver, están en menos 50%, lo que significa que van a girar a izquierdas. Bueno, vamos a seguir con, el, con el, los movimientos del dron en el que empezaremos por retroceso. En retroceso, si nos fijamos, eh, podemos ver que M1 tiene que estar al 100% a la derecha y M2 y M3 50% a la izquierda. Vamos ahora a ver el facilino en el que podremos ver que el retroceso tiene... 100 a derechas en el motor 1, 50 a izquierdas en el motor 2 y 50 a izquierdas en el motor 3. Si continuamos viendo las funciones, lo que podemos ver es a continuación el avance. El avance, vamos a ver aquí que tiene 50 a izquierdas y 100 a derechas el motor 2 y 3. Como podemos ver aquí, lo tenemos igual. Lo que conseguimos con estas funciones es siempre tener el movimiento bien preparado para que luego en el loop a continuación podamos tener todo más fácil para programar. Es decir, nada más empezar el loop yo ya directamente le digo que tiene que estar en sustentación. Es decir, como hemos comentado antes, en sustentación el motor... 1 gira a derecha 50% y el motor 2 y 3 gira a izquierdas el 50%. ¿Qué pasa si la variable botón azul es igual a 1? Pues yo le he asignado que si el botón azul está apretado vamos a tener el movimiento de retroceso. ¿Qué pasa si el botón rojo está apretado? Que vamos a tener el movimiento de avance. Con el botón negro tendremos el movimiento de viraje a izquierda, con el botón amarillo el movimiento de viraje a derecha y como hemos comentado antes que había un pulsador, vamos a ver que si apretamos el botón azul más el pulsador, lo que obtenemos es ganancia de altura. Si apretamos el botón rojo y el pulsador, lo que obtendremos es pérdida de altura. Si la variable del botón negro y el pulsador están apretados, lo que se producirá es una rotación a izquierda. Y por último, lo que vemos es que si el botón amarillo y el pulsador están apretados, lo que conseguiríamos es una rotación a derecha. Bueno, pues aquí finalizaría mi vídeo. Espero que os haya gustado.